¿Cuál sería la cita perfecta? Tu cita perfecta. Uy. ¿Qué es esto? ¿Una cabra escondida? Para ti es esencial que el hombre pague la cena. ¿Te ha gustado alguien con novia o novio, o sea, con pareja? ¡Tardán! ¿Has tenido algún amigo con derecho o has estado con alguien sin tener una relación seria? Ilógico, o sea, como que trato así que nadie se dé cuenta. ¡Ay! Tratas de que nadie se... Fue terrible. Estoy llorando. Ella trató de que nadie se diera cuenta, entonces así como... Sí, quería refrescarme la cara. Llegó una de las señoras que están ahí en los trenes. ¡Como niña! Literal, se me sentí tan hueca y tan vacía por dentro. Llegué y se me acerca y me dice, no eres de aquí, ¿verdad? Y yo... No, lo siento. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mori, para los que no me conocen. Y si es primera vez que estás por acá, te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con muchas más personas. El día de hoy les tengo un video súper especial, y es que les tengo a una invitada especial que ya la conocen porque ya ha salido en el canal. De hecho, este video es la parte 2, así que si no has visto la parte 1, corre a ver el video anterior, el video que subí el miércoles pasado. Y bueno, vamos a tener bastantes retos, preguntas divertidas, y no hablemos tanto porque creo que va a estar igualito bastante largo, así que vamos a empezar de una vez. Parte de... ¿Qué pasó, More? No sabía que tenía que... Y reto. ¿Dónde están los papelitos? Ay, rechoncho. Muy lista yo. Estamos con la segunda parte de... Verdad y retos. Están todos aquí mezclados, así que no sabemos qué nos puede tocar. Pero ojo, no pueden ver este video si no han visto la primera parte. Así que ¡vamos a empezar! Pero como Mori es la invitada ahora... No, pero... Sí, pero... No. Estás fría, estás nerviosa. No, yo siempre... Que hace mucho frío. Deberías no estar frío. Nerviosa. Porque aquí, amigos, hay un reto. Uno, creo que hay unos cuantos. Pero hay uno muy interesante. Que yo no quiero que me toque a mí. No, yo tampoco. Así que... ¡Mueve tu chapa! Auxilio. Reto. Un lugar que quieras conocer de Australia. Uy, quiero conocer muchos, pero ahorita sí como que el que estoy y que quiero ir es Perth. ¿Por qué Perth? Ay, no sé, la gente me ha dicho que es súper lindo. ¿Qué hay en Perth? Hay playas, bueno, hay una ciudad obviamente, pero me han dicho que hay playas muy bonitas y hay un río, no es un río, es un lago rosado que me llama mucho la atención, pero no está tan cerca de Perth, entonces es como complicado llegar, pero bueno, sí, Perth. ¿Y tú qué? Quiero ir a Gold Coast, la tengo clara. También, yo también quiero conocer Clara, Gold Coast. Porque yo nunca he visto la nieve, pues porque en Colombia no nieva. ¿En Gold Coast? ¿Pero sí. En Gold Coast no hay nieve? Sí, ahora en invierno. Ah, no sabía, porque Gold Coast es en Queensland, que es más caliente. Oh, no sé si me engañaron. Yo creo que donde cae nieve es en las Snowy Mountains, que es hacia abajo. Quiero ir donde está la nieve. Snowy Mountain. Voy a coger para arriba y es más caliente. Ay, amigos, me han engañado. Te voy a matar, súper cara. Bueno, pero yo te lo aclaré mejor, porque si llegas sí. A Gold Coast y no había frío, pues... ¿Dónde está la nieve, amigos? Bueno. No, es tu turno, ¿por qué me las pones tan cerca? Ella no se deja confundir, siempre está alerta. ¡Qué cosa! Ya conozco al personaje. Reto. ¡Oh, reto! No, mejor. ¿Por qué a mí? Saltar, abre, cierra, piernas 30. O sea. ¡Ah! ¡Qué cosa! Ok, amigos, lo vamos a hacer porque yo no les fallo. Ahí va, ¿ya no quieres saltar derecho? Me cansé. ¿Cómo es esto? ¿Así? Ajá. Uno, dos, me cansé. No, morí. Ay, dime que es un reto. No. ¿Por qué? Sí, otro de Australia. Por eso me quedé así como no entendí, pero bueno. ¿Por qué? Porque estamos en Australia.
Pues debe ser. ¿Por qué decidiste venir a Australia y no a otro país? La verdad es que es una respuesta un poco larga, pero yo estuve averiguando de varios países y la verdad es que en Australia siempre veía más oportunidades, el hecho de poder venir con visa de estudiante y poder trabajar. Y bueno, me gustaba mucho lo que veía, al menos en internet, y luego que vine para acá pues me gustó más. ¿Y en tu caso? Bueno, en mi caso, Australia fue mi segunda opción, porque la primera siempre ha sido París. Algún día. Claro. Pues ya tengo amigos franceses, entonces eso es un paso. Ah, más fácil, está más cerca. Estoy más cerca. Primero pues porque me gusta hablar francés y todo esto, lo manejo no a la perfección, pero sí manejo el idioma, unas bases, sino que era muy difícil el hecho de estar como trabajando y estudiando y ser una carga para mi familia al otro lado del mundo. O sea, no, bebés, cuando uno se va. Claro, entonces, algo que te pueda mantener. Exacto, aquí te brinda la opción de poder trabajar, sostenerte, estudiar, entonces tienes una vida loca, pero estudias y trabajas, y todo se complementa. Exactamente. Buena respuesta. Ay, ¿me toca? Sí. Ay, no, yo estaba como esperando por mí. Pero sí respondí, ¿por qué me toca? Reto. ¿Y si cambiamos un reto? No. Ok. Ay, Dios mío. Hagan así para que no sea un reto. No, que sea un reto. Ay, no es un reto. ¿Cuál es tu postre favorito? Todo lo que tenga chocolate. Yo también. Cualquier cosa que tenga chocolate, yummy, my tummy. Yo también, chocolate 100%, un brownie, algo con Nutella, una crepe con Nutella. Dios, me dio hambre. Next. Me dio hambre. No. Siguiente pregunta, que no va a ser un reto. Tan, tan, tan. ¿Pero por qué todo me sale de Australia? ¿Qué es lo que más te gusta? De México, entonces. ¿Qué es lo que más te gusta de Australia? Los mexicanos. ¿Qué es lo que más me gusta de Australia? Me gustan muchas cosas, pero yo creo que la seguridad, es sentirme tan segura y tranquila. Ay, la comida. Tenemos hambre. Porque lo que pasa es que hay tantas culturas, hay tantas personas de tantos lados, y hay tanta variedad, y hay tantas cosas que comer. O sea, yo en Colombia me comía como lo típico, la bandejita paisa, la empanada, la arepa, o sea, carbohidratos a la lata. Pero aquí, mi pensamiento, como que el pensamiento se abre, ¿no? Entonces ahora soy como, ay, no, tengo antojo de ramen. Entonces como, quiero, no sé, nudos, ¿sabes? Cosas diferentes, ¿verdad? Sí, entonces me gusta eso, y me gusta como la opción de poder conocer personas de todo el mundo, de poder hablar con gente de Tailandia, de Taiwán, de Mongolia, no, mi te amo, de Hong Kong, Taira, te amo, de Francia, Sara, bueno, a todas las amo, pero entonces es muy chévere eso, de que puedes conocer a personas de todo el mundo y hacer amistades, que por ejemplo en mi caso en Colombia nunca me hubiera pasado. Sí, nunca hubiera sucedido. Entonces aquí como que sales y si no te conoces, si no ves a un hindú, ves un alemán, ves un australiano, ves un español, ves un mexicano, un colombiano. Entonces es muy, muy bonito y muy interesante, sí. Y me gusta eso, y que puedes aprender todos los días. Y de hecho hasta de los chilenos estoy aprendiendo palabras chilenas. Es verdad, los chilenos hablan súper extra, bueno, súper diferente a nosotros, pues. Sí, porque se supone que tú hablas diferente. Bueno, es verdad, no, pero se supone que es español. Pero por ejemplo, las chanclas, que para ti son, las ¿qué? Cholas o las sandalias. Imagínense, o sea, a mí me dicen las cholas, yo me quedo chola, o sea, no entiendo. Entonces sí. eso me encanta eso. Sí. De acuerdo, listo. Totalmente de acuerdo. Ay, ¿me toca? Sí. Porque a mí siempre que me toca se me olvida. Celebras y después dices, ¿cómo qué? Ay, que no sea un reto. Estoy. Amigos, reto, por reto, favor. Mándenme su buena vibra. Ya no sé cómo más revolverle. A ver, reto. Dice así: ¿y qué mi socio? ¿Y qué mi hermano? Momento. Uy, ¿qué es esto? ¿Una cámara escondida? Fue como el shock. ¿Va a salir de allá atrás?
amigos, me ha salido que sí me quiero casar. Primero tengo que decidir si quiero novio. Hay que empezar por lo principal. No, mentiras, no, ya siendo serios, algún día. Sí, yo también. Algún día. Sí, sí. Yo creo que la pregunta se refiere más a que hoy en día, como el mundo moderno, hay muchas personas que ya no creen en matrimonio, que no se quieren casar. Entonces creo que como que... Pero no, yo sí, todavía romanticona de la vieja escuela. Ah, claro, sí, que no, me encantaría no, casarme. School, claro, no, sí, o sea, ay, que me lleve el desayunito a la cama. De verdad, si quieren enamorarme, aliméntenme. Así de sencillo. Es simple, sí, algún día. No sé cuándo. Algún día, está por algún venir. Día. No, ¿dónde tocamos madera? No hay madera en ningún lado. De chocho, Liz. Ajá. No, pero ¿qué pasó con la emoción, la energía, ah, la del bate? ¿Bate qué? Okay. Ay, Dios, un reto. No, es un reto. Ah, ¿pero por qué? ¿Cuál, por fin? Ya no me he preguntado más de Australia. ¿Cuál sería la cita perfecta? Tu cita perfecta. Yo la tengo clara, ¿no? Sí. Sí. Ay, mi cita perfecta, yo creo que... No sé, no tengo una cita perfecta. Creo que diría algo así como ir, algo no demasiado elaborado, ni ir a un restaurante súper lujo, ni nada de eso, sino más pasear por un parque quizás, o una película no, porque uno no habla en la película, pero ay, algo no, así como más relajado, más como... No se pueden besar porque tocaba la pantalla. Como hacer un pic. La primera cita, chica. Tocaba la pantalla, no se puede. Por eso, no, o sea, eso es feo. O sea, quítate, sí, no, me no, estoy no, viendo la sí, película. Ya está muy buena. No, yo preferiría más, sí, un parquecito, un picnic, una cosita así, que relajado. O sea, suena bien. Me gusta. Pero me no, gusta. Pero no. Yo, pero es que dice perfecta. Y perfecta. Pero es que es bueno, que me lleve un helicóptero y no sé qué. No. ¿Por qué no? No. Everything tampoco is possible in this life. Sí. No, helicóptero. No, me quedo con mi parquecito. Así todas 50 obras de Grey. No, bueno, sí. Pero muy específica, ah, sí, es ella. No, yo estaba diciendo eso disimuladamente, pero me delataste. No. ¿Mi turno? Sí, tu turno. Ok. Tú la tenías muy clara, así que tenemos muchas dudas. Y para mí algo súper extremadamente romántico. Ajá. Me mata, no sé, una escena a la luz de las velas. Ajá. Perfecto, ya, me tienes. No fuimos. Y vino dulce. Un moscato. Un ya tip. Saben. Anotaron, ya. Un tip. Okay. Mañana le mando un mensajito y le invitan, ya saben, anotado. Ay, me toca. Saquemos este que está que se sale, a ver. Ay, no. ¡Ay, no! ¿Pero por qué? Tomar vaso de agua con sal. Toma agua con sal. ¿Tú? Esto es insano. ¿Puedo morir? ¿Puedo morir? No. No, lo que vas a ver es como feo. ¿Ya no has tomado agua de piscina? Sí, claro. Bueno. Muchas veces he estado por ahogarme. Para los que no saben, no sé nada. ¡Ah, no sabía eso! He tomado okay mucha agua de piscina. Bueno, de playa. Están reviviendo mis memorias. Ok. Un zoom a su cara, por favor. Arriba, para abajo, para el centro y para adentro. ¡Oh! Bueno, si vieron el otro video del video de mi canal, el otro no fue grave para ti, así que te tenía que hacer grave. Pues. Ay, sin tirar. Ok, lo hice. Sí. Reto cumplido. Ay, pensé que iba a agarrar un papel, ya sabía. Te toca. Dime qué es un reto. Ay, yo no quería que me tocara este porque... ¿Qué? Cuéntanos tu peor borrachera. Yo nunca pero me he borrachado. Nunca en la vida. O sea, nunca. Es que o sea, yo no ni tomo. Siquiera te has prendido. Que tú... Es que yo no tomo. Uy, no, uy. No, no, nada. Y la mayoría de la gente, cuando digo que no tomo, piensan que es porque alguna vez me pasó algo así. Y es como, no, es que no tomo porque nunca he tomado, porque no me gusta. Hay que salir a tomar.
Bueno, ¿cuál fue tu peor borrachera? Entretenos, porque yo fui muy aburrido. No, no digas eso. Pero entonces cambiémosla. ¿Cuál ha sido tu peor o tu mayor locura? Que tú digas, vez hice una cosa que, Dios. A ver. No, me voy por mi peor vergüenza, porque es que ellos... Bueno, dale. Una peor vergüenza. Una vez que estaba viendo apartamentos, y obviamente corriendo de apartamento a apartamento, para que no, porque las citas eran pegadas, me he echado una mega matada. Inspecciones. Exactamente. Me caí, me raspé la rodilla y yo me paré con pena, como que no ha pasado nada, yo estaba en short. Y todas las que estaban para la inspección, tanto la persona que estaba para inspeccionar, estaba delante de mí. Y me dijeron, ¿estás bien? Y yo, sí, yo bien. Y yo caminando así, perfecto. En ningún momento me vi la rodilla, porque si yo me veía la pierna, estaba diciendo que me estaba doliendo. Sí. Todo el mundo me preguntaba, ¿estás bien? Pero es que te caí delante de todo el mundo, ¿no? Estás sangrando. Toda la pierna. Pero yo no me había dado cuenta. Entonces todo el mundo, ¿estás bien? Y yo, no, yo estoy perfecta. Pero claro, yo no quería, si yo veía para abajo, sentía, no quería demostrar que me dolía. Pero por no ver para abajo, estaba... Pues diciendo que no, que yo todo bello. Pero es que la sangre me llegaba hasta el puente. Ay, Jesús. Y tú no sentiste la como goteado. O sea, es que tenía la pierna prácticamente dormida del dolor, pero yo estaba actuando como si nada. Quería ver mi apartamento. O sea, aquí no pasaba nada. Exacto. Y lo peor es que todo el mundo estaba dándose cuenta que me estaba muriendo, pero nada que ver. Todo por ser digna y bella y espectacular y no ha pasado nada. Y pues. Siempre mami, nunca en mami. Exactamente, pero súper inmami. Súper inmami. A mi vergüenza es todo el tiempo. Porque yo soy muy distraída. Yo soy de las personas que de verdad están caminando y ¡pah! Me estrelló contra las paredes. Eso es normal en mi vida. Pero sí, y la hice súper seria. Es normal. Yo debería tener cicatrices de tanto, pero que me perfecto. Doy contra el mundo. Pero no, no hay nada por aquí. Ni por allá, ni por el otro. ¿Qué creyeron? No. Pero sí, también. Una de tantas veces que me caí de un obstáculo. Estaba caminando en. Por. Ay, ¿cómo es que se llama? Ese. Por Pyrmont Bridge. Ajá. Oh, ok. O sea, un lugar turístico. Un lugar donde que hay siempre mucha gente. Hay gente. Pero entonces yo iba a cruzar para el puente. Ok. Y tenía. Ay, tenía estos. Ok. Y como se dan cuenta, tiene una super plataforma y estaban nuevos, entonces estaba novato usándolos. Y yo iba así, porque ustedes saben, con el swing latino. Iba así como, y en verano con mi chorcito, o sea, ay. Y yo iba así, y de repente un chico, y yo ahí sí, ay, ay, ay. Y ¡toma! El zapato, yo creí que había hecho esto, pero el zapato hizo esto. Y como tiene la suela tan gruesa, me puso el zapato y cataplasma. Delante del chico. Sí, delante de todo el mundo. Ya el chico me importaba, en serio. Porque yo me caí y yo iba a mi clase, iba a la escuela. Pero quería tomarme una foto en el puente primero. Quería hacerles una historia para Instagram, de hecho. Y entonces, no, ese día no hubo nada. Me caí y aquí la gente es muy amable, son demasiado lindos. O sea, yo más me demoré en caerme que ya había un poco de gente. Eso es también súper tragedias, ¿no? O sea, son como, oh no, oh se ha caído, oh, ¿qué está pasando? Yo como, no, o sea, me caí, todo bien. Todo bien, eso me pasó toda la vida, no te preocupes. Sí, calma, voy a sobrevivir. Esto es el pan de cada día, esta niña. Pero sí, o sea, yo levanto la mirada, sin mentir, si habían 8 personas a mi alrededor, era poco. O sea, yo hice así, yo como, ¿y esta gente dónde salió? Entonces, como, ¿estás bien? ¿Te ayudamos? ¿Te llevamos? ¿A dónde vas? Y yo, no, a la escuela, no, vamos, te llevamos. Y yo como, no, estoy bien, no camines. Y yo como que, ay, bueno, llévenme. Yo sí, me dejo querer. Sí, es verdad. Pero que son... sí. Fue así, no, y otra así como esos dispensadores de agua, los bebederos de agua. Ok. Yo nunca los había usado y no sabía cuál era el botón. Te mato toda la cara. O sea, yo no sabía cuál era el botón. Y cuando encontré el botón, yo pensé que el agua iba a salir así, como normalmente debería salir el agua, en chorrito, y tú pones la boca. O sea, no.
Entonces yo oprimí el botón, pero Estefanicita no pensó que tenía, o sea, yo estaba tan enfocada en el botón que yo estaba así, y cuando encontré el botón, y lógico, o sea, como que trató de que nadie se dé cuenta. ¡Ay! Y trató de que nadie se... Fue terrible. Ella trató de que nadie se diera cuenta, entonces así como se quería refrescarme la cara. Y después ese hijo de puerca botón seguía hundido y el agua seguía chorreando, 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 chorreando. Y yo estaba así como que, y el agua por todas partes, y yo no sabía qué hacer. Entonces llegó una de las señoras que están ahí en los trenes. Como niña, niña. Literal, se me sentí tan hueca y tan vacía por dentro. Llegué y se me acerca y me dice, no eres de aquí, ¿verdad? Y yo, no, lo siento. Y me dice, no, querida, es este botón. Y yo, maldito botón. Y sí, esa fue otra. Acabo de llorar. Pero la más grave, es que me han pasado tantas. ¿Nunca has llamado a los bomberos? No. Por mí, los bomberos. O sea, el edificio donde yo vivo son 28 pisos. Ok. Yo vivo en casi como en la mitad, en el 12. Y un día a la niña se le ocurrió, eran las 5 de la mañana. Yo tenía que irme al trabajo a las 6 de la mañana en ese entonces. Y yo tenía medio antojo de comer carne. Sí, medio antojo de comer carne a las 5 de la mañana. Sí, me gusta comer. Entonces... yo no tenía ni idea que los detectores de humo acá son tan sensibles. Sí. Ajá, o sea, es una porquería. Sí. Y entonces, o sea, literal, yo no hice mucho humo, nada, esa cosa escandalosa. Y entonces empezó a decir, ¿qué es lo que dice? Se me olvidó. Empezó a decir, danger, everybody. Bueno, evacuación, evacuación. Y yo como que... ¿cómo que evacuación? Y yo buscaba por todo el lado y yo no veía botón, yo no veía nada a las 5 de la mañana y todos los 28 pisos empezó a sonar. Evacuación, evacuación. Y yo como que, ¡ay, mira yo qué hago! Y entonces, ¿solo yo, por hacer una carne? Sí, todo por un pedacito de carne que me... y bueno, el caso es que llegaron... cuento corto. Llegaron dos carros de bomberos y esta hermosa niña no sabía qué hacer, porque cuando llegan los bomberos es una multa. Claro. Entonces yo estaba como, yo no quiero pagar la multa porque no quería, o sea, no, yo no había hecho nada injusto, o sea, la fue era escandalosa. Entonces yo lo que hice fue que me bajé antes de que los bomberos subieran y yo no sabía que estaba hablando con el líder de los bomberos. Era un señor, o sea, todos esos bomberos son altísimos. Y yo así, y yo así, lo siento tanto, he sido yo. Y yo era como, señor, yo no lo puedo mirar. No lo puedo mirar a la cara, tengo mucha vergüenza. Me decía, estabas cocinando. Y yo, sí, señor. Y yo, y es que ustedes son tan rápidos, ¿cómo es posible que llegan en 4 minutos? Le dije, yo no vi ningún botón de apagado y ustedes ya llegaron. Y me dice, no, es que nosotros somos los únicos que pueden apagarlo. Y yo como que, bueno, desde ahí, el cuento corto, no me cobraron la multa, gracias a Dios, gracias Dios mío. Pero duré 1 o 2 meses con todos, o sea, con todos mis vecinos me odiaban y otros me hacían, o sea, todavía claro. Cuando me ven es como, vivo, vivo. Ellos así como, ay, maldito. Ay, no es un reto. No, no debería celebrar. ¿Crees en el amor a primera vista? Yo creo que es atracción a primera vista, ¿cierto? Sí, yo tampoco. O sea, me han gustado personas a primera vista, pero que yo diga, oh, es amor, es amor, es amor, no. No, tienes que conocerlo y realmente la personalidad es lo que dice, yo creo que. Sí, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Y sí. ¡Tardán! ¿Has tenido algún amigo con derecho o has estado con alguien sin tener una relación seria? No. No, yo soy demasiado... Se está haciendo pública mi vida personal con estas preguntas. No, yo si no es algo serio, yo soy una cosa, soy... No, la verdad no. Pero por aquí como que sí. Sí, es chévere. Next. Te hago el favorcito. Gracias.
Ok, ok. Ay, no me jodas. ¡Reto! O sea, ¿por qué? Reto. Esto debería ser así. No, es que no. ¡Ay, no! Ya sé cuál es. Salir al balcón sin suéter. Estamos en invierno y son las 11 de la noche y hace mucho frío. Ahorita no nos estamos congelando, Dios, porque tenemos las luces y bueno, estamos como ajá. Pero sin embargo yo tengo las manos heladas. Uy, sí. No, yo siempre estoy al clima, pero cuando salga no sé. Voy a necesitar más rico de una. Chicos, estamos enfermos y para los que no saben, estoy tomando Ricodina, es un jarabe para estar aquí bien. Y bueno, creo que... Y aquí vamos al... ¡Uy, Dios mío, hace frío! ¡Ay, Jesús! ¿En serio? Cale, que yo también me congelo. ¡Cristo! En invierno, esta niña congelándose. ¡Despierta, Australia! Aquí casual, yo no tengo frío. No, no tiene frío, no. Yo tengo frío, estoy en la puerta. Apúrate ya, se acabó. Salió volando casi. Malicia indígena. Dime qué es algo. Sí. ¿Por qué? Pregunta, es una pregunta. Sí. ¿Te ha gustado alguien con novia o novio, o sea, con pareja? No, nunca. ¡Ay, pero qué pasa! ¡Qué buena persona es! Pero, qué buena persona eres. No, yo cuando tiene pareja ya es como una mujer. Ah, no, pero, o sea, pero si no sabías que tenía novia. ¿Nunca te ha pasado eso? No, nunca me ha pasado eso. ¿No? Ay, ¿por qué? No sé. Pero, o sea, digamos que viste a un chico y te gusta y el chico te copia, o sea, pero tiene novia, pero tú no sabías. ¿Nunca no, te ha pasado? No, lo que pasa es que... Para que a mí me guste a alguien, tengo como que conocer un poquito más a la persona. Y en esa etapa, sé si tiene novia, pues, no, no. No, a mí sí me han pasado. Mentirosas. Sí. Pero ah, pero, no te habían, pero te habían dicho que no tenía novia. Sí. Ah, bueno, pero ese es otro caso, o sea, no sabías. No, yo no sabía. Pero hay algunas veces que sí me gusta a alguien. O sea, como esos gustos imposibles. Ajá. Es como, ay, ¿por qué? ¿Qué? Sí, también me ha pasado. Ahora dime que te toca un reto. Ay, una pregunta por fin. Dice así: ¿para ti es esencial que el hombre pague la cena? Uy. Obvio. O sea, no quiero sonar mal, pero para mí es importante que el chico sea un caballero. Si me estás pretendiendo, o sea, si estás pretendiendo una chica, córrele la silla, invítala, recógela, déjala en su casa, como corresponde. Sí, es verdad. Yo pienso igual, también me encanta un hombre caballeroso, sin embargo, debo admitir que a veces como que... O sea, como que no voy a despachar a alguien porque no me pagó la cena, pero sí valoro que lo haga, no sé si es como explicarlo. Sí, pero... o sea, también es lindo que la chica a veces pague la cena, no. Pero no sé, cuando ya estamos como en una relación... Sí, 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 sí. Una relación que ya somos como pareja, una dice, bueno, no me entiendo. Sí, cuando está uno en una relación, uno dice, ay, amor, te quiero invitar a almorzar, ¿sí? Claro. Tienes también detalles. Pero es más lindo cuando el chico es el que invita. Para nuestra cultura latina, sí. ¿No? Porque aquí en Australia, tacaños, hombres tacaños, no me entiendes. Pero aquí sí es muy diferente. Las chicas son como, yo pago lo mío, yo te pago, yo te invito. Pero no, las latinas no. Sí, o sea, depende, yo creo que depende, depende de cada quien, de pero, cada quien. Pero sí, o sea, sí prefiero y me encanta pues que como que sean caballerosos, pero tampoco es algo como que si no lo eres, chao, uh-huh. Sino que bueno, me gustaría que lo fueras, pero... Te suma, no te resta, te suma. Uh-huh. Y en la vida hay que sumar. Tengo mucho por escoger, no mentira. Muchas opciones, muchas, muchas. ¿Te gustan los hombres con tatuaje? Lo mismo que dije antes, o sea, no es que voy a decirle no a un hombre porque tengo un tatuaje, pero si me preguntan, preferiría que no tenga tatuaje. Ay, yo sí. ¿Sí? Sí. No, amigo. Antes hubiera dicho no. Ahora sí. Alguien con tatuaje por ahí enamoró a la chica. El pasado. No hablemos de ya eso. Ya es pasado. Okay. Ya es pasado, pero le siguen gustando los tatuajes, así que para mí será. No sé. No me gustan los tatuajes en mí. Ah, sí.
no me gustan en mí, pero sí en otras personas. Un buen tatuaje, o sea, esos tatuajes que se hacen como en acuarela, así full colores, ajá, y como chispeaditos, o sea, cositas lindas, bien hechas o con significado. Muy interesante. Exacto. No, como no sé, la M de... M. Mori. Ah, bueno, un ejemplo. Casualidad de la vida. Pero sí, no sé, la C. ¿Por qué una C? No sé, o sea, no... Claro, como claro, con sentido, con significado, okay, chévere. Pero también esos que copian como tatuajes de famosos, sí, no, eso no me gusta. Me gusta como una persona que tenga tatuajes originales, que sea y especial que lo, para esa persona. Sí, que identifiquen a esa persona, sí, okay, no la copia de la copia. Sí, exacto. Sí. Pero sí, totalmente. ¿Por qué no? Bueno, chicos, hemos terminado. Gracias por ver todo el video. No se vayan sin antes suscribirse, darle muchas manitos arriba y compartirlo con todo el mundo. Besitos. Bye. Y besitos. ¡Mua, Catalán!